Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT. Contar con información precisa y de manera casi inmediata sobre eventos meteorológicos adversos, incendios forestales o la emisión de ceniza volcánica es de suma importancia para enfrentar diversos riesgos. El Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT, responde a esa exigencia a través de la recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de datos e imágenes satelitales de manera interactiva que permitan efectuar diversos estudios sobre la evaluación de los cambios de uso de suelo y la cubierta vegetal, así como realizar un monitoreo constante de los océanos y la atmósfera y establecer sus interacciones e impactos en la sociedad. Este laboratorio nacional CONACYT se encuentra ubicado en el Instituto de Geografía de la UNAM y fue creado en asociación con distintas instituciones. El Consorcio LANOT está conformado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y, recientemente, la Universidad Autónoma del Estado de México. De la UNAM participan los Institutos de Geografía, Geofísica, Ciencias del Mar y Limnología, Ecología, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales. La recepción de imágenes de satélite de LANOT consta de tres sistemas: Polar, Geoestacionario y GeonetCast. Una vez recibidas, el laboratorio distribuye dichas imágenes a los socios del consorcio, así como al público en general, a través de un geoportal. El LANOT recibe imágenes del satélite GOES-16 en diferentes formatos. Cada 15 minutos se recibe una imagen que cubre el hemisferio occidental completo a resoluciones que van de 500 metros a 2 kilómetros por píxel, mientras que cada 5 minutos se recibe una imagen que cubre toda Norteamérica. Al ocurrir eventos extraordinarios, como huracanes, se hacen seguimientos especiales cada minuto en una escala regional. Con estas imágenes se han visualizado huracanes, plumas de ceniza, frentes fríos, incendios forestales, detección de tormentas eléctricas y eventos astronómicos como el paso de eclipses o la actividad solar. El LANOT recibe información del telescopio Solar Ultraviolet Imager, que capta imágenes del Sol, lo que permite la emisión de alertas tempranas ante posibles impactos en la magnetosfera, capaces de provocar interrupciones o daños en los sistemas de energía, comunicación y navegación. Este laboratorio es un consorcio de instituciones que ha crecido considerablemente. Incluye entidades tan importantes para la seguridad nacional como el SENAPRED y el Servicio Meteorológico Nacional, encargados de emitir alertas de huracanes, tormentas severas y emisiones de ceniza volcánica. La operación de LANOT durante 2017 permitió la diseminación de imágenes meteorológicas de manera oportuna, siendo una de las fuentes de insumo más importantes de instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional. También se integró el IMTA, que trabaja, entre otros proyectos, en la evaluación de la sequía en diferentes regiones del país, y CONAVIO en el tema de incendios. De igual manera, el CENEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que recibe las imágenes de GOES-16. Instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que desarrollan proyectos sobre cambios en la vegetación y en la evaluación de cosechas para la predicción de producción agrícola. Además, se han sumado otras dependencias de la UNAM, como la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales, con quien se planea publicar la secuencia de imágenes de eventos históricos como emisiones de ceniza, huracanes e incendios. LANOT ofrece un servicio continuo de adquisición, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes y datos, además de proveer acceso a los productos que se generan ahí a través de su geoportal, y sirve de enlace para coordinar los proyectos que se realizan a través de los diferentes miembros de su consorcio. Si para los investigadores una imagen satelital dice más que mil palabras, ¿qué les dirán millones en beneficio de nuestra sociedad?